But you can call me the Can Man, because anybody can get it. Bueno, estamos aquí con el BoxingVoice.com con Jonathan Mantequilla González. Primero, ¿qué pasó con el asalto hoy? ¿Cómo te crees que fue la pelea con Sergey Zinsurik? Bueno, fue una pelea muy buena, el público le gustó, la pelea fue bastante pareja, pero yo pienso que yo tuve la victoria. ¿Qué tú crees que es la decisión que te hizo los jueces? De verdad que no sé, pero si usted, el que vio la pelea, yo conecté los mejores golpes. Él lo que tuvo era cuidándose de mis manos y para mí yo pienso que gané esa pelea. A mucha gente, ayer, el peso tuyo fue un problema. ¿Qué pasó con eso? Bueno, mi campamento empezó en Colorado y después cambiamos para Puerto Rico, Canadá, y ahí eso me pudo haber afectado un poco en el peso, pero nunca pensé que iba a venir así de pesado. Pero y por eso le pedí disculpas a la gente HBO, a mis promotores, y dije que eso no va a volver a pasar y yo voy a ser campeón del mundo en 154. Hoy día tenía otro límite para meterte de 166. Tú lo deciste. Personas que no saben de boxeo no saben qué es eso. ¿Qué tú quieres decir al público? ¿Qué pasó hoy? No, lo que pasó hoy fue, me pesé 165 y desayuné y descansando para mi pelea, aquí yo no voy a meter la excusa con el peso. Yo hice mi trabajo, di todo por el ganar y los jueces vieron un empate, pues aceptar el empate. Ahora, ¿qué pasó? El entrenador tuyo no fue Pedro Díez hoy. ¿Qué pasó con la siguiente, con Pedro Díez, el trainer de Coto y todo eso, de los boricuas allá? No, yo empecé con Pedro, pero en la segunda parte del campamento él tuvo problemas con visa y no pudo viajar para Estados Unidos y por eso yo me mantuve en Puerto Rico. Y ahí fue que pasó todo esto. Hay un hombre que se llama Gabriel Rosado y en Twitter te dijo que tú no deberás estar en HBO. ¿Qué tú le dices eso a Gabriel Rosado, que está en Super Huerto, en la misma división que usted? Mira, él le ofreció una pelea conmigo y yo iba a pelear con él. Y la suerte que él tiene que nunca se dio porque yo le iba a noquear. ¿Esta es tu división, Super World, o qué vas a hacer? No, mi división 154, para todo el que esté ahí, lo voy a sacar de ahora en adelante. ¿Y cuándo vamos a verte otra vez? Bueno, espero hacer una pelea ya en este año. Ya yo me siento bien, voy a cogerme una o dos semanas de descanso y voy para el gimnasio de nuevo. Y demostré que yo hago 154. Ahí estamos, BoxingVoice.com con Jonathan Mantequilla González. Gracias. You never give me a fair shake. HBO needs to fire you. You don't know shit about boxing. You ain't shit. You not shit. I wish I was 50 years younger and I'd kick your ass. You gon' do shit. When you hit the pedal, ain't gonna be no gas in the car, then.